Come here, give in. Buenos días, amigos, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Como veis, nos hemos venido fuera de la zona que siempre estamos, que es en Tarragona, y nos hemos venido esta vez a Canfranc. Atrás tenemos a Erin, nos hemos traído a Erin, nos hemos traído también los animales, ¿vale? A Robin y Lily, que son nuestros gatos. Y ellos no son los protagonistas de este vídeo, sino que los protagonistas de este vídeo son todas las personas y todos los animales que lo pasan mal durante la verbena de San Juan por el tema de las pirotecnias, ¿vale? Por eso nosotros nos hemos movido ahora mismo y estamos en estos lugares, porque hacemos que ellos se sientan mejor el no estar sintiendo
tantas tracas y tantas detonaciones alrededor de ellos. Lo pasan muy mal, escuchan tres veces el sonido que escucha una persona normal, entonces con lo cual se les hace súper, súper insoportable. Dicho esto, espero que os haya gustado. Chris va a decir unas palabras también, porque también tiene algo que decir sobre este tema y bueno. Realmente apoyar un poco a la gente que ha hecho vídeos de campañas y que están un poco en contra de la pirotecnia con ruido. Pero bueno, en realidad más o menos quería decir que también aparte de esto, si os podéis escapar a algún sitio, volver a reactivar de modo responsable la economía, me refiero con no grandes multitudes, y ayudar al pequeño empresario, sobre todo a los pequeños pueblitos, para que se vuelva a reactivar y un poco vuelvan a su rutina y a recuperar un poquito lo que han perdido, ¿no? Y de paso vosotros disfrutéis, desconectéis y hagáis juntitas por montaña que vienen súper bien. Aprovechad ahora que ya estamos ya en la nueva normalidad, que es lo mejor que podemos tener, el poder tener de nuevo todo esto para nosotros, y si se puede aprovechar de una manera responsable, teniendo vuestra mascarilla y teniendo un distanciamiento social, mientras tanto, lo haremos bien, ¿vale? Así que recordad, os queremos mucho, la montaña sigue estando ahí afuera, que ahora mismo estamos en ella, aquí. Y no en el sol. ¡Hasta luego!